Buenas tardes, bienvenidos a otro Almorzando en el 13. Como siempre, queremos pedirle que se integre a esta conversación con cuatro grandes amigos de esta oportunidad que quiero compartir con usted. Vamos a compartir las letras, vamos a compartir el sentido de la comunicación más profundo, cuál es generalmente el libro. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su libro. Ahora, pertenecen a las más diferentes profesiones, pero el amor central de su vida ha sido la publicación y el libro. Voy a presentar primero alguien que tiene una gran significación en mi vida. José Ricardo Morales fue profesor mío en esta misma casa de estudios y a él le debo públicamente el amor por el arte y el amor por la cultura. Bienvenido, José Ricardo. Bien hallado. Bien hallado. Como dicen los españoles. Como dicen los españoles. Y vamos a conversar durante este almorzando sobre el gran premio que acabas de recibir hace pocos días. Encantado. Gracias. De José Ricardo, dramaturgo, arquitecto, honoris causa, uno de los únicos que tenemos los arquitectos honoris causa, José Ricardo, pasamos a un ingeniero que derivó de repente a el sistema editorial, Eduardo Castillo. ¿Cómo es esto, Eduardo? Bienvenido. Gracias. No sé en qué minuto, pero en algún minuto nació el amor por el libro y ya esas pasiones que no se pueden dejar de lado, hoy día me tienen metido de lleno en el mundo del libro. O sea, falló el cálculo estructural del ingeniero. Por supuesto. Dentro de estos amigos, también de largo tiempo. Yo lo conocí cuando era editor de un diario famoso en la Quinta Región, El Independiente se llamaba, y creo que ha sido el editor más joven de la Quinta Región. A los 14 años Arturo Navarro tenía una publicación estupenda. Arturo, bienvenido. Gracias, efectivamente, teníamos, ¿eh? Teníamos el Independiente, que es donde tú dibujabas y hacías las caricaturas. En Los Padres Franceses. En Los Padres Franceses de Viña del Mar. Y hoy día Arturo es el editor de la editorial Planeta. Y un suizo que llegó a Chile y de repente no se hizo el suizo, se hizo el sueco, se quedó acá, estudió leyes y con esas cosas que tiene Chile, lo cautivó la imagen de Chile, lo cautivaron las letras y de repente aparece su obra, Santiago Cero, nada más y nada menos que don Carlos Franz. Carlos, bienvenido. Gracias, hermano. Segunda edición, Sí. Dedicada además. Estamos por partir con esta Feria del Libro y de hecho yo creo que hemos tenido la suerte de contar con un José Donoso que ha obtenido el Premio Nacional de Literatura como reconocimiento nacional de su vasta labor internacional. José Ricardo, ya hablaba, ha obtenido el Premio García Lorca hace prácticamente 3 semanas. Me lo entregaron el domingo, va a ser 15 días. 15 días. Eso es, sí. ¿En qué consiste este premio y cómo se juega? Porque yo sé que Rafael Alberti lo tuvo antes, ¿no? Sí, es la segunda edición, como dicen allí. La primera correspondió a Alberti. El premio, bueno, a ese premio no se concursa, para empezar. Hay un jurado que se supone que es idóneo. Estaba José Monleón, que es el director de la revista Primer Acto. Estaba Salvador Tábora, que es el director del Teatro La Cuadra, que hace poco estrenó en Nueva York con un éxito enorme la crónica de una muerte anunciada. Y hace una tragedia griega andaluza extrañísima y de una fuerza inconcebible. Yo quisiera que viniera a Chile. Hablé con él y él estaba muy deseoso de venir a Chile. Estaba también Juan Margallo, que es el director del Festival de Cádiz. Había un catedrático de la Universidad de Granada, de manera que y además el Premio Nacional de Teatro de este año, Sánchez Sinisterra, el autor del libreto de la obra de Saura, de la película que se va a proyectar aquí pronto. Hay Carmela. José Sánchez Sinisterra es muy buen amigo mío, he trabajado con él a veces. Es un hombre de una inteligencia extraordinaria. Bueno, ese era el jurado, así que y yo me quedé sorprendido cuando recibí una carta diciendo por unanimidad te hemos elegido por dos razones. Primero,
porque tu obra no se parece en absoluto a ninguna obra hecha en la lengua española. Eso es lo que dice el jurado, yo estoy transcribiendo. ¿Pero tú la escribiste en español? Sí, claro. Sí, porque no sé, que no se parece a ninguna. No, a ninguna, pero escrito en español, desde luego. Y no hay plagio, entonces. No hay plagio. Eso es lo que dicen. Bueno, y además, en segundo término, por mi trabajo de vínculo entre España y América. Porque, no sé si sabes, yo fui el director de la primera obra que representó el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, Ligazón, y ese teatro estaba, las dos obras primeras, Ligazón y La Guarda Cuidadosa, que la dirigió De la Barra, ambas las traje yo de España porque estaban incluidas en el repertorio del Teatro El Búho de la Universidad de Valencia, cuyo director era Max Aub. Y entonces yo empecé, bueno, los primeros pasos los di allí con Max en el Teatro El Búho. Y entonces traje, fue una verdadera transfusión, ¿verdad? En el fondo yo le estaba agradecido a este país porque este país le debía nada menos que la vida, y que más se puede deber que la vida misma, ¿no? Entonces, si en mi país yo no podía tener ni posibilidad de existir, bueno, aquí recuperé mi vida y mi obra, y hice mi obra sobre todo. Entonces, claro, en virtud de esa gratitud traje todo lo que pude al país. Así que no necesito que me digas que en fin, que he trabajado mucho. Lo he hecho precisamente, tal vez, como una retribución mínima. Pero, cosa curiosa, José Ricardo, tú has escrito mucho teatro, pero has podido poner en escena poco teatro. Muy poco. Yo digo que conozco más mis deberes de autor que mis derechos. Pero se debe sencillamente a los demás. Al fin y al cabo, uno escribe la obra, ha sido traducida al inglés, al francés, ha sido traducida a varios idiomas. En España me han estrenado muchísimo, las últimas 6 obras las he publicado allí y he estrenado también con frecuencia. En el Teatro Nacional de España, en el Teatro María Guerrero, me hicieron un homenaje cuando estaba Nuria Espert como directora. De manera que yo no me quejo, allí saben quién soy, aunque esté a 12.000 kilómetros, ¿verdad? Aquí yo no juzgo, ¿verdad? Pero realmente mi destino por ahora es el mutismo, siendo dramaturgo. Pero aquí tenemos al presidente que congrega a todos los productores de libros, editores de libros. Y además se me olvidó, Eduardo, decir que tú estás a cargo de esta revista Reseña, la voy a mostrar a esta cámara. ¿Qué frecuencia tiene la revista? Bimestral. ¿Bimestral? Sí. ¿Sí? Ya, cada 2 meses. Reseña. Y aquí viene todo lo comprensivo a la industria, ¿no es cierto?, y el mundo del libro. ¿Por qué se producen este tipo de cosas que un autor teatral tan laureado como es José Ricardo, nosotros en Chile tenemos una distinta perspectiva? ¿Cuál es el efecto? Yo pienso que no hay una distinta perspectiva. Es un problema tal vez de recursos y opciones. Y hace falta profundizar en este intercambio entre autores y editores, por decirlo así. Hay claros ejemplos de que en este sentido hay un resurgimiento. Hay una editorial, un asociado nuestro en este momento, que Editorial Pehuen, que acaba de sacar una colección de teatro bastante importante. Se están haciendo cosas y yo creo que en el futuro cercano también podemos tener a José Ricardo editado. Porque yo veo que en el caso de Arturo, Editorial Planeta sacó una línea de literatura joven, por llamarlo así, ¿no? Jóvenes, claro. Con Marras, con Las Ganas Locas, ¿no? No, Marras, no, a pesar que es de mi edad, no lo consideramos tan joven. Yo lo puse, fíjate, a ver, expresa petición de Sergio, porque me dijo, mira, pregúntale esto en cámara, pero yo me considero muy joven y me pone, claro, literatura adulta. Es de la misma edad mía, pero hizo mucho hincapié en la cuarta etapa, que llamamos nosotros, del libro, ¿no? Y que era muy claro que él era un tipo que tenía, todavía no cumplió los 40 años, o sea, sí, era un tipo de la treintena. Está exactamente en mis mismas condiciones. Pero lo que hicimos, aparte de publicar a Sergio y otros autores adultos, adultos jóvenes, digamos, ¿no?, estamos publicando también en la colección Planeta 21 a lo que llamamos los menores de 30. Ah, son menores de 30, claro, esa es la condición. Claro, no digamos la condición, es un poco la característica, ¿no es cierto?, de una colección que ha nacido, que se llama 21. Por la edad, por el siglo, por el cambio del día del horóscopo. Ahí está Natalia, es una de ellos. Está Natalia y está Sobredosis de Fouguier, ¿no? Exactamente, Natalia de Paula Zócar, que es la segunda, y Sobredosis de Fouguier, que es la primera, pero que ya estamos en la segunda edición, afortunadamente. Ha tenido una muy buena respuesta al público. ¿Y eso lo lee qué tipo de gente? Porque yo tengo una impresión, puedo estar tremendamente equivocado, Arturo, que la gente joven ha perdido el hábito por la lectura, y creo que el llamado de este programa es para acogerlo en la Feria del Libro, porque van a haber bastantes actividades, pero eso nos vamos a referir más adelante.
Justamente, yo comparto tu impresión. Yo quisiera tener una camarita y ver que cada persona que compra libros, quiénes son. Pero sí, un poco de los estudios que nosotros realizamos, pretendemos con esa colección 21 justamente llegar a gente que habitualmente no está leyendo libros. Y es muy curioso porque los autores de esa colección son también un poco lo que yo llamo los hijos de la imagen. Si tú ves esos libros, la cultura que ellos reflejan, si leemos un libro de José Ricardo, seguramente va a ser referencia a otros libros. En el caso de Fugué, las referencias son más bien cinematográficas, son de imágenes, de repente de spot de televisión o de programa de video. Son los hijos de la imagen. Ahora, lo que nosotros queremos es esos hijos de la imagen darle un segundo padre, ¿no es cierto?, que sea el libro. Atraerlos al libro, ¿cómo? Justamente con autores que sean de su generación y que tengan sus inquietudes. Y espero, y creo que por el buen comportamiento que está teniendo el libro Sobredosis, espero que lo estemos logrando, que estemos llegando a otro público, que con la ayuda un poco de este fantasma de Alberto Fugué, que es Enrique Alecán, claro, ¿no es cierto? Estamos avanzando, yo creo, en ese público que queremos traer para todo el libro. Voy a explicar brevemente que el seudónimo de Alberto Fugué durante 2 años fue Enrique Alecán, y tenía en el diario Mercurio un espacio que se llamaba Capitalino, que fue de sonado éxito. Y de ahí se publicó su novela, que data del año 75, además. Porque Sobredosis viene del año 75, estaba escrita por ahí más. Tan atrás no, pues es muy joven. Entonces puede haberme equivocado, quizás. 75, imagínate, Alberto no había estado en kindergarten en el 75. Era para subirle los bonos, era. y una persona como tú, Carlos, que estás bordeando esta categoría que ha impuesto, la nueva categoría de envase de litro y medio que ha impuesto Arturo Navarro con escritores bajo 30 y sobre 30. Tú estás en el filo de la navaja ahí. ¿Cómo ha ido este Santiago Cero? Bien andado. A mí me habría gustado que la colección se hubiera llamado 31, porque yo tengo 31 en vez de 21. Oye, y una aclaración previa, porque si no mi mamá me va a matar en la casa. Aunque yo nací en Ginebra, no soy suizo, soy completamente chileno, de padre y madre chilenos que estaban allá con una destinación oficial, digamos, durante ese tiempo. ¿Pero tú llegaste a los 18 años aquí? No, más chico, llegué a los 12 años. Ya. Pero fue gran parte de tu juventud, tu infancia toda la viviste en Europa, ¿no? Todo un periodo básico y formativo, digamos. Y en eso somos simétricos, a lo mejor de repente con Alberto, y lo hemos conversado con una serie de gente que está escribiendo hoy, que debe tener algo que ver con los problemas de desadaptación y adaptación. Bien andado el Santiago Cero, pues me tiene muy contento y como sorprendido también, porque fue un libro que pensé que había escrito para un grupo de amigos, para gente que había compartido conmigo una experiencia de la universidad, básicamente, en una época difícil. Y a corto andar, cuando estaba en manuscrito, todavía lo mandé a un concurso, latinoamericano fuera de Chile. CICLA. El Consejo de Integración Cultural Latinoamericana. Y en realidad sin ninguna esperanza, por lo que te digo, y muy sinceramente, esto ahora todos los autores dicen lo mismo, pero es verdad, realmente acababa de sacar una copia limpia, y en fin, el premio era bueno. Y lo mandé y tuve la satisfacción a los 6 meses que volviendo a Chile, Enrique Lin, ¿no?, el querido y recordado Enrique, que me llamó por teléfono y me dijo: mira, yo he sido jurado en la categoría de poesía en esto y te traigo la buena noticia de que en la categoría de novela has ganado tú con esto. Y yo creí que era pitanza, y que Enrique me está pitando con este cuento. Pero después, no sé, he visto que mucha otra gente de muy diversas experiencias y de edades muy distintas, etcétera, ha visto algo en el Santiago Cero. La emoción de recibir un premio internacional que la estamos compartiendo justo en Vía Diagonal aquí, ¿cómo se siente? ¿Por qué nos das tu impresión? Y después profundiza un poco Carlos Ladel. ¿Cómo fue lo tuyo? ¿Te llamaron? Me mandaron una carta de Monleón, en nombre del jurado, diciéndome: te voy a dar una buena noticia, has sido elegido por unanimidad premio García Lorca de este año. Tan escueto como... Y el jurado estaba constituido de tal manera, etcétera. La entrega del premio se efectuará en octubre en la casa de Federico, y para mí fue muy impresionante por dos razones. En primer lugar, por el nombre de él, claro, es por lo que significó para nosotros, que al fin y al cabo
bueno, pues defendimos un sistema libre, que era el que había, estaba en entredicho entonces en España a causa de la sublevación militar, naturalmente. Y por otra parte, bueno, el lugar. Precisamente al recibir el premio, como me lo dieron en la casa de Federico, en donde él nació, en Fuente Vaqueros, yo le recordé porque él había ido a Valencia cuando estábamos en el Teatro Lugo y nos dio una serie de consejos muy divertidos sobre cómo actuar. Hizo representaciones, hizo cosas que eran realmente asombrosas. Y al final nos recitó un poema que yo recité ahí en la entrega del premio, porque sí, está bien edito, dedicado a Rosalía de Castro. Y bueno, recordé la casa. Y precisamente, ya que hablabas de la arquitectura, dije, bueno, estamos en la intimidad de la casa. El estar entre paredes me lleva a mí al inter, al interior. Entonces, Federico, en el fondo, era un hacedor de enigmas. Todo dramaturgo es un hacedor de enigmas. Y resulta que él no pudo resolver su propio enigma. Vino aquí a su casa para tener amparo, la pared ampara y separa, y para tener protección, para tener el techo. Y sin embargo, en donde buscaba la seguridad, encontró su muerte. Es lo contrario de Hölderlin, en donde está el peligro se encuentra la salvación. No, en donde creía que estaba la salvación, estaba el peligro. Ahora, tú me has llevado a otra parte, y esto es la gracia de estas conversaciones que estamos teniendo con todos nuestros amigos que están siguiendo el programa Almorzando en el 13. Las ideas y las palabras van recomponiendo y arquitecturizándose de otra manera, por eso que la gracia es que no haya libreto en este cuento. Pero tú tuviste un momento muy íntimo, muy cercano para ti, estabas frente al recuerdo de quien había regido tu vida. Fue, realmente había gente que lloraba, te lo puedo decir, estaba muy emocionado por lo que dije y al final terminé recordando a Manrique, que dice, aquella prosperidad que en tan alto fue ensalzada, ¿qué fue sino claridad que cuanto más encendida fue amatada? O sea, García Lorca cuando tuvo la mayor claridad fue matado, es sencillamente. Entonces yo dije que había, en esa época había tres destinos posibles para la gente libre en España. Uno era el de Federico, quedar enterrados. Otro, el de vivir aterrados allí. Y otros, como yo, quedar desterrados. Pero siempre ligado a la tierra. Ligado a la tierra porque la palabra destierro es una palabra exclusivamente española. Española. Y ya viene desde el Cid la palabra. Desde el Cid, sí. De manera que es una experiencia. Además, España ha prodigado los destierros. Ha desterrado a Tirso, a Lope, a todos. Yo quería aprovechar de contar algunas cosas que yo aprendí de mi profesor. Decía que los romanos, cuando llegaban a una nueva tierra, traían un poco de tierra de su lugar de origen, cavaban un hoyito y le llamaban mundus. Uh-huh. Y adentro depositaban la terra patrum. Y nosotros tuvimos la gracia y tenemos la gracia de que un premio como el de García Lorca haya recaído en José Ricardo, que en Chile no solamente cavó un minúsculo hoyito, sino que creó un espacio enorme en la cultura y trajo con su terra patrum, nos ha dejado anonadados. Así que estoy feliz con eso y quiero escuchar la contraversión de la generación del 31, pero de 31 años, porque la de 31 está acá. ¿Cómo fue esa emoción tuya? Pero no hay contraversión posible para lo que dice José Ricardo. El premio como el García Lorca tal vez no puede compararse a esto. Una sensación de incredulidad, ya te lo decía, que paralogizado, pensé que era broma, y sobre todo lo que te decía antes, es decir, la sorpresa de que un jurado colombiano, un argentino y un peruano, que eran los que habían decidido esto, pudieran haber entendido algo de lo que yo estaba diciendo. Sé que hay una paradoja envuelta en esto, bueno, ¿para qué lo escribí, si no es para que fuera comprendido por otros, digamos, y en lo posible otros muy diversos a mí, pero realmente me resistía yo mismo a creerlo. Y a la larga tuve que aceptar, y esto es lo hermoso, quisiera quitarle todo rasgo de soberbia y quedarme nada más con lo que tiene de humilde. Tuve que aceptar que había escrito algo superior a mí. Es decir, que por un momento, quizá muy breve, un destello, había sido un poco más que yo mismo. Y eso es lo que, quizá lo que me quedó del premio, digamos. A propósito del premio. Sí, perdón. Por favor, Eduardo, José Ricardo. Yo iba a decir que la obra es superior a... No, superior a uno mismo, no. Es lo mejor de uno mismo. Pero uno es más que la obra porque puede hacer otra.
Sí. Hay una doble superioridad que no sé cómo calza, ¿verdad? Pero puede proponerse así. Este ingeniero, a propósito del premio, a propósito del premio y yo como su editor, tengo que decir que el premio tal vez más importante es que su edición, su primera edición, la primera novela, se haya agotado en 8 meses, lo cual es muy importante. El premio que le da el público, esa preferencia del haber agotado esa edición, es lo que hay que rescatar. Y en este sentido también quería reparar en un detalle, que es esa colección 21 que estábamos hablando, que es un esfuerzo de Planeta y que es una cosa muy importante, porque da cabida a todos los autores jóvenes, que hoy tenemos un gran número de ellos. Todos los editores de alguna manera estamos empeñados en dar cabida a esta nueva gente. En ese sentido, Planeta yo creo que está marcando un hito, un camino que tenemos que seguir los demás. Eduardo, ¿cómo se compadece el sistema? Porque estamos escuchando las emociones que tienen dos autores, logran sobrepasarse o repasarse, como puntualizaban ambos, pueden crear otras obras, se pone la vara más alta, pero ¿cómo ustedes intuyen que esa persona tiene ese don de la creatividad, ese don de comunicar, ese don de tender puentes entre experiencias vividas o ficcionales con espíritus que anhelan escuchar una voz latente? Tú nombraste una palabra que yo creo que es mágica en este sentido y que es la intuición. Uno puede tomar todos los antecedentes, el currículum, en fin, tantas cosas de los escritores, pero al fin y al cabo es compartir una ilusión con el autor y es hacer tuya como editor esa ilusión y por lo tanto transformar esa obra inédita hasta ese momento en un libro concreto. Ahí está lo bonito, y yo soy un gran enamorado de mi profesión de editor, está lo bonito, lo creativo justamente de los editores, ¿no? Que somos intermediarios, somos esta comunicación entre el público y el creador. Pero de algún modo, y esto no es por menospreciar la obra creativa, pero hay una serie de otros factores que nosotros tenemos que incorporar al análisis, ¿no? O sea, está por una parte una obra, pero también está el sistema, cómo esa obra se va a distribuir, el determinar una forma gráfica que va a asumir, el pensar cuál va a ser el público, como conversábamos, a quién la vamos a dirigir, y finalmente cómo la vamos a promover, ¿no es cierto? Y luego escoger los mejores imprenta, el papel más indicado, en fin. Es como un poco, yo siempre lo he comparado como un director de orquesta que recibe una partitura, ¿no es cierto?, que puede ser la obra. Pero hay personas que interpretan, hay personas que... Se forma un conjunto y un todo armónico. Y ahí un poco también nos sentimos muy padres de las obras que salen. Son obviamente muy generadas por los escritores, por los autores, pero se le va como agregando un valor que es no solo material, sino que hay también una creación en que participan diseñadores y otro tipo de personas, ¿no? Creo que es un fenómeno de creación muy, muy complejo, muy compartido, y en el cual el editor juega un papel un poco de coordinación central del proceso. Yo quería puntualizar, Arturo, quizás ustedes me pueden aportar más antecedentes, pero desde fuera uno logra entender que el libro como vehículo de comunicación debe ser el más permanente y el más sólido, que permite ser repasado, pero a su vez estamos hablando de tirajes muy cortos. En Chile hablamos de... ¿Cuánto es un tiraje, Eduardo, normal de una edición? Dependiendo la obra, 2.000, 3.000, 4.000 ejemplares en una primera edición. ¿Y con eso ustedes se sienten, digamos, realizados, relativamente felices? Por supuesto que no, digamos. Por supuesto que no, pero esa es la realidad en este momento. No, frente a esa realidad, te digo, no. Si me imagino que para ti tener un tiraje como de Irving Wallace sería estupendo. Pero 3.000, 4.000 es la realidad nuestra. Correcto. La tuya, Carlos, ¿cuánto tuvo? Eso tuvo 1.000 en la primera edición. 1.000 en primera edición, se agotó y estamos en la segunda edición. José Ricardo, ¿cuánto ha movido tus obras? En España las ediciones empiezan por 5.000. En Taurus he publicado, por ejemplo, me publicaron una antología de mi teatro. Empezaron con 5.000, la primera edición 5.000. Ahora en Fundamentos también una cifra parecida. De manera que, claro, es mucho más alto la cantidad, la cifra es mayor, claro, ¿verdad?, de ejemplares. Pero en España hoy día se está, ¿tú crees, leyendo más o tienen una costumbre más arraigada de lectura que nosotros? Leen mucho, y eso que llaman la cultura de la imagen, allí ya están dejándolo un tanto de lado porque les fatiga ya tanta imagen. A veces la imagen mata la imaginación, y hay que tener imaginación, ¿verdad? Imaginación con la imagen para empezar, ¿verdad? Pero además
Hay que tener capacidad de retracción hacia uno mismo, capacidad de soledad, capacidad de reflexión. ¿Qué es eso? Reflexionarse sobre uno. Y esto con la imagen se pierde. Y a veces que se crea un mundo sucedáneo en el cual lo importante es tener buena imagen. Ni un futbolista ha de tener buena imagen, ni un político ha de tener buena imagen. Pero no tienen buena realidad a veces. Así que esa discordancia entre la imagen y lo real cada vez a lo mejor está produciendo más reservas en la gente. Y yo veo en España, bueno, si uno va a los autobuses o en el metro, donde sea, va gente leyendo libros. Pero el libro es un producto hoy día de cierta élite, Arturo, ¿no? Así es. Desgraciadamente, creo que hemos perdido un poco la tendencia histórica que tuvo Chile de ser un gran país lector. Y es como el eslabón que nos está faltando. Nosotros somos un país con una gran dotación, por ejemplo, de pinos, que es la materia prima para el papel. Tenemos un muy buen parque impresor. Y donde estamos, tenemos un equipo de editores que nosotros estimamos aceptable. Y nos falta un poco el respaldo de ese público. Ahora, no se trata de retar a las personas que hoy día no están leyendo, pero sí hacer un llamado a la reflexión a todos los sectores del Estado, del sector privado y de los medios de comunicación. Porque ese problema no lo vamos a superar si no comenzamos en la escuela. O sea, hoy día el problema, hablando en términos muy de moda y muy económicos, ¿no es cierto? El problema del libro no es un problema de oferta. Nosotros estamos en condiciones de ofrecer prácticamente todos los libros. Hay un problema de demanda, y la demanda la creamos en la escuela. Y en la escuela apoyás por las bibliotecas. Si la Biblioteca Nacional lleva 17 años sin comprar un libro, no funciona esto. O sea, el Estado tiene que hacer un esfuerzo, y nótese que hablo de Estado y no de gobierno. Es una política que no es ni de este, ni del próximo, ni del subsiguiente gobierno. Es del Estado de Chile que debe preocuparse de su nivel cultural, de que sus niños sean exigidos en la escuela de que lean, de que ellos puedan encontrar los libros en la biblioteca, y que los medios de comunicación, y aquí especialmente la televisión, ¿no? No quiero ser como el cura, aquel que reta a los que van a misa por los que no van, porque estamos hablando de libros, afortunadamente, ¿no es cierto?, en un canal de televisión, en el canal 13, para nosotros es maravilloso. Pero yo creo que los canales, como expresiones de una sociedad, también tienen una gran responsabilidad en fomentar este hábito de la lectura, porque, como muy bien decía José Ricardo, el tema de la imagen es el gran boom de hoy. Mañana las sociedades van cambiando, surgen nuevos medios de comunicación, surgen nuevas tendencias, podemos volver al tema de la lectura. Entonces, somos una alianza necesaria, digamos. ¿Cómo no? Para que haya lectura necesitamos del apoyo y de la influencia que ejerce algo tan importante como la televisión. Yo quería añadir una cosa, y es esto. El hábito de lectura, si se pierde, lo que se pierde, me parece a mí, es el hábito de elegir. Leer, entre otras cosas, implica elegir. De manera que una lectura correcta significa que yo he de tener una versión propia de algo. Si ese ejercicio se pierde, en el sentido de interpretar un texto, y estoy solamente informado, que en el sentido literal quiere decir que estoy formado en, pero no, a veces lo de informado tiene un sentido privativo, y quiere decir que uno no tiene forma. Si estoy solamente informado por imágenes y no soy capaz de discernir lo que hay en un texto, hay un aspecto muy importante del hombre que se pierde. Y eso me parece a mí que sería lo más grave de la pérdida de la lectura. Yo quería retomarlo contigo, Eduardo, era respecto a que el día 8 se inicia la Feria del Libro, ¿no? Es un gran esfuerzo donde estamos comprometidos todos los chilenos. Y me surgen, lamentablemente, como tres preguntas al hilo. No sé, no soy tan ordenado para hacerlas bien, pero una tiene que ver con la cultura. ¿Cuánto tanto el libro aporta concretamente a la cultura? Yo sé que nos puede dar para otro programa, pero he visto que ustedes han ampliado la gama de la oferta que van a entregar a los santiaguinos y obviamente a todos los chilenos que puedan venir entre el 8 y el 25 para acceder al libro. ¿Nos puedes contar sucintamente? Porque veo que se nos ha pasado el tiempo volando. Sí, el próximo jueves, el 8 de noviembre, se inaugura esta 10ª Feria Internacional del Libro, por primera vez internacional, con una presencia destacada de países amigos, de entidades extranjeras. Este año la feria tiene un nutrido programa cultural, donde hay teatro, donde hay numerosos lanzamientos de libros, mesas redondas, foros, música,
junto a este programa se desarrollan otras actividades como jornadas profesionales del libro. Cuéntamela inmediatamente apenas volvamos a comercial. Un segundo y volvemos. Muy bien. Bueno, la pregunta estaba planteada a Eduardo y la repito por si usted se hubiera perdido ese minutito. Es que el día 8 parte la 10ª Feria del Libro en la Estación Mapocho y hay todo un programa nutridísimo que está por explicarnos Eduardo y es la primera que tiene el carácter internacional, según desprendo tus palabras, ¿no? Correcto. Suya es la feria. Quiero destacar que la feria ha crecido en más de un 40% de expositores y por lo tanto de posibilidades de tener un surtido más amplio de libros y novedades, etc. Te estaba contando que hay alrededor de 150 actos en este programa cultural. Este año hemos escogido el tema de la comunicación como tema central, el año pasado fue la transición, este año es la comunicación. Por eso que conversábamos antes de que el libro es un comunicador por excelencia. Eje de la comunicación, como le pusimos al programa hoy día. Un comunicador por excelencia en su profundidad y en lo más trascendente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. De alguna forma, muchos años se vino diciendo que el cine, la radio, la televisión iban a matar al libro y un poco de competencia. Yo creo que hoy la perspectiva es distinta. La televisión, la radio, el cine son aliados del libro. Y comunican de forma distinta y se complementan. Y esto es importante que la gente así lo sienta y lo sepa. Volviendo a la feria, yo quiero destacar, por ejemplo, que el día de la inauguración nos va a acompañar, así está comprometido con nosotros el presidente de la República. Te quiero decir esto porque hemos puesto todos nuestros esfuerzos porque esta feria dé la nota máxima y así como ya tradicionalmente todos los años se ha convertido en un hito cultural de la vida santiaguina, este año esté presente en todas partes, todo el mundo pueda ir. Esperamos que asistan por lo menos 300.000 personas. El año pasado fueron 250.000. Eduardo, perdón que te haga, pero en la misma línea. Yo estaba acostumbrado a que la feria se hacía anteriormente en la parte posterior del Museo de Bellas Artes, ¿no es cierto? Frente al Museo de Arte Moderno, el Parque Forestal. Y era una feria, con mucho cariño lo digo, de orden casi artesanal, un poco, por los kioscos, qué sé yo. Y se fue cada vez mejorando, ¿no? Hoy día ya está en un recinto cubierto, va a tener un programa bastante formal en ese sentido. La gente puede tomar en los próximos días un folleto y diga el lunes, el martes, el miércoles me encuentro a tal hora con tal acto y que se cumpla, porque hay eventos que hemos tenido la oportunidad de asistir era un mes atrás, donde tú llegabas a las 7:30 a ver una obra de teatro y eran las 8:15 y no pasaba nada. No es que yo sea alemán, pero es un sentido de respeto del cuento. ¿Tú garantizas ese respeto? Por cierto, ya hay impreso un programa cultural donde están todas las actividades día a día y la gente va a tener la información, la va a recibir a través del diario, puede retirar este programa entrando a la feria. Bien. Y en este sentido hay un... ¿Y en las distintas librerías también lo puede recibir y recoger? Sí, en varias librerías puede estar... Lo afiliado a la Cámara Chilena del Libro. Exactamente. Ya. En este sentido, el grado de profesionalización de la feria, esto que dice la feria es internacional, exige un poco todas estas cosas. Y lo que tú decías del parque, sí, la feria era muy linda, muy artesanal, pero fue la manera de partir. ¿Cómo no? Partimos 14 expositores. Hoy día son 115 expositores. Pero no es una broma esto de decir internacional. Fíjate, nos demoramos 10 años en llegar a poder decir seriamente que somos una feria internacional y de algún modo nos integramos al circuito de las grandes ferias que hay en América Latina y en el mundo. Y eso cuesta, es un trabajo largo, porque el hecho que vengan expositores de otros países generalmente significa que nosotros participamos también en ferias de otros países. Y esto está muy, muy relacionado con lo que tú señalabas de aumentar la cantidad de libros que la gente lea, porque nosotros vemos como una perspectiva no muy lejana, ojalá, del libro chileno, su exportación, su salida también a otros mercados. Entonces, nuestra feria va a ser no solo una muestra a los lectores de Santiago y de todo Chile que la visiten, sino también a las delegaciones que vengan de otros países que van a exponer y algunos editores que vienen a una reunión internacional de editores a visitarnos, para que puedan apreciar en terreno cuál es nuestra producción editorial, cuáles son los libros chilenos, cuáles son nuestras posibilidades y comenzar en un convenio que tenemos firmado como Cámara con Pro Chile a fomentar el libro. Hoy día Pro Chile tiene un escritorio que se preocupa de esto. ¿Qué pasa con el caso, por ejemplo, de la Feria de Buenos Aires? Que se promueven con paquetes turísticos, entonces durante esa fecha hay pasajes más rebajados y la gente puede asistir. Claro. Esto,
¿Hay alguna gestión en ese sentido? ¿Les ha resultado? ¿O por aquí podemos hacer algún llamado que nos escuchen y fomentemos esto como atractivo turístico? Porque lo de Buenos Aires es realmente un atractivo. Claro, yo creo que esa puede ser una meta a la cual se pueda llegar. Ahora, Buenos Aires tiene una doble ventaja. La primera es que coincide siempre con la Semana Santa. Entonces, es un momento habitual de vacación o de traslado a otro país, o qué sé yo. Y la otra es que, bueno, Buenos Aires tiene su atractivo natural, entonces de repente se mezclan un poco las dos cosas, ¿no? O sea, se ofrece estos paquetes con motivo de la feria. Y es una feria de comienzo de temporada también. Entonces, que tiene una aspiración que nosotros tenemos para algún día poder a lo mejor duplicar la feria y tener una a los comienzos del año, para mostrar cuáles son los planes que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, tiene también un poco ese atractivo. Pero tiene también un atractivo, y lo digo como autor, a pesar que tengo la camiseta de la feria puesta también desde adentro, porque participo en la organización del asunto, que es que no ha perdido, como pasa con otras ferias en el mundo, y es un problema serio, la relación con los autores, la relación con la creación literaria. Es decir, Buenos Aires quizá es un paradigma en ese sentido de feria, en que no por crecer por el lado de la industria, de la producción editorial, del negocio librero, ha perdido contacto con los autores, y tú tienes allá todos los años 500 actividades culturales estrictamente concentradas en el libro, además, y una presencia de autores internacionales que uno viaja, y lo he hecho cuántas veces, a la feria, específicamente porque va por primera vez a tocar o ver de lejos, no sé, pues a un Saramago, a un Graham Greene, a un Neptuchenko, en fin. Y esa maravilla, yo creo, de ese paradigma que ha hecho Buenos Aires, es el que debiéramos imitar y seguir nosotros. Es decir, poner un acento en esta feria en lo cultural y en la producción editorial al mismo tiempo, pero no sacrificar ninguno por el otro. Yo tuve una experiencia que quería trasladar a José Ricardo para que él pudiera aportar. No, es que en la feria, no esta feria en Buenos Aires, sino la anterior, Marco Antonio Laparra fue uno de los invitados y tuvo 3 o 4 ponencias, y en dos que estuve yo, mira, sacó aplausos de pie, fue impresionante y muy emocionante para uno, porque como amigo de Marco Antonio y como conciudadano, fue muy, muy emocionante que se parara todo este mundo literario a aplaudir las ideas que en definitiva son las que se juegan y que después se plasman en un libro. Entonces la pregunta mía un poco iba hacia lo siguiente, José Ricardo. Desde tu perfil como profesor de tantos años, como dramaturgo, como autor también de obras de ensayo más especializado, con este contacto, en el fondo, que tú estás haciendo cultura, estás cultivando este arte día a día, ¿cómo lo percibes en tu doble calidad de hombre que trabaja en Chile y produce en España? ¿Cómo ves el resultado de esta feria? ¿Cómo lo ves proyectado? A mí me interesa mucho esta feria, y además creo que hay una ventaja tal vez para Chile, y es que la producción del libro puede ser más barata aquí que en Europa ahora. Ahora se han revertido los papeles, porque ocurrió que en España, y yo recuerdo una vez un gran arquitecto, Bohigas. Oriol Bohigas me dijo: te voy a presentar a García Márquez, en la época de Franco. Le dije: no me lo presentes. ¿Por qué? Porque le voy a decir qué está haciendo aquí, ¿por qué no condena esto? Entonces, nunca condenó a Franco, que yo sepa. En ese caso, lo que ocurría es que allí vivían muchos escritores, dependiendo de la mano de obra barata de España, que producía miles y miles de ejemplares, tiraban miles y miles de ejemplares, y tenían el éxito asegurado, con toda esa enorme potencia editorial que tiene sobre todo Barcelona, ahora Madrid y Barcelona, naturalmente. Así que, al entrar España en el mercado común, resulta que el libro, y como la vida misma, se ha encarecido mucho. Y entonces yo creo que estos países como Chile, que tiene una industria editorial que no marcha porque no hay demasiada demanda todavía aquí, pero además no ha habido demanda tal vez por razones políticas, porque eso hay que considerarlo también, pero en fin, dejemos esto al margen. Hay posibilidades de producir aquí libros en condiciones económicas más favorables que las que pueden producirse en otros países, sobre todo en Europa. Entonces, ¿podemos convertirnos en un país exportador? ¿Por qué no? Eso es muy de cierto. Algo no tradicional, no, como eso, se eso dice muy ahora. Cierto. Hoy estamos preparados, digamos, para enfrentar una tarea de ese tipo, pero de todas maneras, lo que decía Arturo, se ve, digamos, respaldado por el hecho de que muchas casas editoriales extranjeras se han afincado en Chile. Hay una presencia numerosa en este momento.
Y solo hace falta, y esto hay que decirlo, un poco reforzar tus palabras en ese sentido, un apoyo decidido del Estado, un apoyo decidido y que sea concreto, porque por muchos años venimos luchando por estas cosas. Ya en tiempos de Frei, en el Parlamento, se había presentado un proyecto de ley del libro. Hoy todavía no hay ley del libro y estamos con ese proyecto ahí en espera. Es cierto, las autoridades nos han recibido muy bien, hay una voluntad de hacerlo, pero tenemos esa desesperación de querer llegar a puerto o muy rápido, ¿no? Claro, tenemos la urgencia de muchos años en que no había, es decir, la política hacia el libro, hacia la cultura, la no política, digamos, ¿no? Entonces estamos como apurados. Ahora, es cierto lo que dice Eduardo, hemos tenido una estupenda acogida del Ministerio de Educación, por ejemplo, para el proyecto de ley, y el Ministerio, por ejemplo, por primera vez auspicia la feria también, es uno de los patrocinadores junto con la Municipalidad de Santiago. Entonces, está esto de ProChile que mencionábamos, o sea, hay muy buenos signos, creo que después de muchos años tenemos de parte de las autoridades muy buenos signos respecto al libro y que nosotros pensamos que tienen que concretarse, y como es lógico estamos impacientes y lo hemos pedido en la ley, lo hemos pedido en distintas cosas y soñamos con que el Estado comience a comprar libros para las bibliotecas, por ejemplo. Ahora, nosotros percibimos como partícipe nada más de los problemas que ustedes tienen, ya sea por la prensa, que generalmente da cabida a las inquietudes, dos temas recurrentes. Uno es el IVA a los libros. Entonces yo creo que ya de tanto decirse, se empieza a agotar el cuento. ¿Por qué no resumimos aquí? ¿Hay posibilidades de que haya algún subsidio al libro o no hay ninguna posibilidad? Primero te cuento un poco la aspiración nuestra, de nuestro gremio, es luchar por la libre circulación del libro. Y en este sentido, el IVA o cualquier otro impuesto, por supuesto que nos incomoda, nos molesta y nos separa de la gente. Y ese es en definitiva el problema, aleja el libro de la gente. No podemos desconocer, por otro lado, de que el IVA o su remoción, o cambiarlo o bajarlo, es un problema muy difícil para las autoridades. Estamos conscientes de ello, pero no por eso dejamos en saco roto nuestras aspiraciones y de alguna manera es lo que hemos estado conversando durante estos meses con el gobierno. Solo hemos hecho un planteamiento de que, conforme, si no es posible modificar el IVA porque cambia una serie de principios, pues bien, que el dinero del IVA que tantas veces se ha dicho se reinvierta en el sector del libro, que lo que el Estado recupera por concepto de IVA se reinvierte en el sector del libro. Y eso es negocio redondo, porque el Estado gana en cultura y pues gana en que se van a hacer más libros, por lo tanto van a recaudar más IVA. ¿Me entiendes? Al hacerse más, al aumentar las tiradas, se van a vender más libros y el Estado va a recuperar más IVA. Entonces, ese es un camino que nosotros estimamos muy posible y que es más o menos la lógica que subyace detrás del anteproyecto de ley. Y la lógica del abogado y no la del escritor. ¿Qué dice respecto a este tema del libro? ¿Tú consideras, Carlos, que el libro tiene una realidad? Esta pregunta es casi obvia y por favor si la hago es porque creo interpretar a muchos de ustedes. ¿Es una realidad que mejora el nivel cultural y como mejora el nivel cultural mejora la calidad de vida de un pueblo? Por favor, explícamelo. La pregunta del millón de dólares. Sí, contesta sí. Claro, que esas son esas preguntas autocontestadas. Imagínate que si tú partiste diciendo abogado, si yo dejé de lado hace unos años mi profesión de abogado que ejercía ganando bastante más dinero del que se puede hacer como escritor, mi respuesta solo puede ser sí, 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 porque creo firmemente que el libro y la literatura, que es su contenido, por lo menos el contenido que yo quiero darle, mejora, para empezar, mi calidad de vida, que no tiene nada que ver con el aspecto material, sino mi calidad de vida espiritual, y puede mejorar la de un pueblo, qué duda cabe. Ahora, en esto, fíjate que ando con una cifra en la cabeza que quiero darla. Dale. Leía unas estadísticas hechas, que acaban de aparecer en Estados Unidos, comparando un censo del año 46 con la realidad de hoy, y en el que se hacía notar que el año 46, uno de cada cinco norteamericanos, estadounidenses encuestados, estaba leyendo un libro. ¿Uno de cada cinco? Uno de cada cinco. Y hoy día la cifra es de uno de cada cuatro. O sea, en el mundo desarrollado hoy, la tendencia es a volver al libro, por las razones que probablemente José Ricardo decía y otras más. Un agotamiento, un enervamiento por las presiones de las imágenes, en fin. Somos nosotros los que estamos aumentando una brecha, la brecha entre países pobres y ricos también tiene este aspecto, al dejar de leer.
Y recuperar esto es sencillamente acercarnos a lo que es la tendencia en el mundo moderno. No podemos asomarnos al siglo XXI cuando leemos menos en vez de leer más, digamos. Así que creo que respondo taxativamente. Sí, rotundo. Y por la cara de Arturo y Eduardo veo que es un sí. Ahora, esta explicación del sí, se la pido a José Ricardo. ¿Qué lleva un libro que haga, ¿cierto?, emerger estos mundos mágicos que aumenten la calidad de vida? Expliquémoslo en las palabras más sencillas que podamos. No sé, bueno, es que llevo un libro, depende del libro para empezar, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba pensando a propósito del IVA, ¿verdad? No todos los libros a lo mejor son dignos de que se suprima el IVA, ¿verdad?, de ellos, porque a lo mejor hay libros que no desempeñan ningún papel importante en una sociedad. Y incluso pueden ser perniciosos, pero dejémonos esto de lado. No, pero eso es importante. Claro, eso es importante porque... Pero por otra parte, claro, el libro, en primer lugar, tú lo lees solo. Por lo tanto, esa soledad es la que requiere el pensamiento. Esa idea de McLuhan que la lectura es lineal es una tontería. Porque la lectura nunca es lineal, uno vuelve sobre las cosas leídas. Y lee 100.000 veces hacia adelante, hacia atrás, marca, etc. Por lo tanto, es un diálogo con un texto. Gracián decía que leer un libro es hablar con los muertos. Estamos todavía vivos algunos que hacemos libros, ¿verdad? Pero se refería precisamente a eso, a la posibilidad de dialogar con otro que ha formulado determinadas ideas o determinados conflictos, y esto te enriquece, sencillamente porque tú compartes aspectos del otro, recibes cosas que no habías supuesto, y además desarrollas una capacidad crítica que también es bueno de tenerla. Ahora, me gustó mucho el tema de que, según lo que decía McLuhan, esto de leer linealmente, eso tiene que ver mucho con los mundos que uno percibe, porque la verdad es que uno se mueve en cuatro dimensiones, no solamente el ancho, el largo y el alto, sino en la aventura del pensamiento que circula en esto, en el espacio poético. Yo creo que ese espacio poético hay que rescatarlo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la política ahora de una editorial? Ahora viene la pregunta media desagradable. ¿Cuál es la política para desarrollar esta cultura o esta calidad, mejorar la calidad de vida de una editorial? Porque ahí se tiene que conjugar el aspecto económico, ¿cierto? Porque tú puedes tener las mejores intenciones, Arturo, y la parte contundente, que es el contenido. Bueno, eso es un poco lo que te hablaba hace un rato de la magia y la creatividad del editor, ¿no? Y de las editoriales. Yo creo que justamente tratar de interpretar, por una parte, lo que el público va a recibir bien, pero simultáneamente entregarle al público algo que uno sabe que el público no conoce, pero que tiene un nivel y una calidad. Para eso se utilizan ciertos controles, o sea, las obras son leídas por dos o tres personas, se reciben informes de lectura sobre las obras que las editoriales reciben. En algunos casos se consulta, por ejemplo, al Ministerio de Educación, si hay, son textos que están o no en la nómina de libros que pueden ser recomendables para los estudiantes. En fin, se ve experiencia semejante en otros países. La ventaja de una empresa como Planeta, que tiene casas en España y en casi todos los países de América Latina. Se van acumulando una serie de experiencias, yo diría, una serie de intervención de distintos factores, en el cual está también el económico. O sea, en una editorial el personaje que es quien vende a la librería, el vendedor o el jefe de venta, es un personaje muy importante, que trae un poco la visión también. Y la otra importancia de nuestros telespectadores, que va a tener el momento de votar. Todos los años los telespectadores votan en la Feria del Libro. Yo voy, vamos todos los editores. Vamos y conversamos con la gente. ¿Ya? O sea, para mí, por ejemplo, como editor, una gran forma de saber qué es lo que se está planteando, conversar con el público, porque uno no tiene todo el año la posibilidad de irse a instalar una librería o conversar. Ahora, normalmente yo en la Feria del Libro voy a conversar y tengo esa maravilla que me pagan por conversar, que yo creo que a mucha gente le encantaría, ¿no es cierto? Mi trabajo, yo voy todos los días a la feria y converso con la gente y escucho las cosas que dicen y veo, observo los libros que compran o los libros que miran o los libros que ojean o los libros que rechazan o los libros que, pucha, qué pena, yo no lo puedo comprar porque es tan caro. O los libros, mire, este lo tiene a este precio, ya lo tiene más barato. O sea, hay un diálogo, yo creo que es el minuto de... Hablábamos del libro, la participación, ¿no es cierto? Creo que es el minuto también en que el lector puede ir y dar su voto de esa manera. Y lo puede hacer en cualquiera de los stands o cualquiera de las personas
que estén vinculados a la cámara o a las editoriales en la feria, es una muy linda oportunidad de decir, mire, esto me gusta a mí y esto no me gusta. Y hay gente, fíjate, que lo ha entendido, ¿eh? Hay gente que va y sin pedírselo, de repente, mire, yo pienso esto, mi opinión es esta, y es tremendamente útil, tremendamente útil. Ahora, aprovechando esta como puerta que tú abres hacia el público, que les plantee sus inquietudes, Eduardo, en el caso de la Cámara, siendo tú el dirigente máximo, ¿tienen implementadas algunas políticas que uno pudiera hoy día anunciar por televisión y decir, diríjase a las librerías que tengan un logotipo de la Cámara, por ejemplo, y van a tener la opción de un plan de financiamiento tal, o han pensado en alguna cosa así para que la gente acceda más rápidamente al libro? Si no, es no nomás, pero es una idea. Sí, no, digamos, así como sí, ¿no? Tú lo planteas, no, pero la feria se inserta en esto y tal vez lo que vemos más de cerca es esta feria que es tan grande o tan importante, pero así como esta feria se realiza en otra serie de ferias a lo largo del país y se está promoviendo este tipo de actividades, porque es la forma de acercar el libro a la gente. Pero en la feria van a existir algunos descuentos reales. Por supuesto. Porque eso lo leí en el diario. Y esto quería destacar, a propósito de ese diálogo, ese contacto, yo quisiera decirle a la gente que tiene la posibilidad concreta y real de tener un diálogo abierto con sus autores, con los autores en general. Este año hemos querido privilegiar, sin dejar de lado y invitando a autores extranjeros, hemos querido privilegiar la presencia de autores chilenos, la presencia continua y durante todos los días en la feria, para que el público tenga esa opción de conocer a quien escribe el libro y de dialogar con ellos. Y en este sentido también el público puede optar entre muchas alternativas de precio, de calidad, de tema. Hay, por primera vez en forma ya más profesional, si tú quieres, un stand dedicado de informática, dedicado a darle este tipo de información a la gente sobre los temas, sobre los libros presentes en la feria. O sea, va a ser muy expedita la información. ¿Y los escritores se han asociado, Carlos, para darnos alguna novedad en la feria? Mira, sí, ¿eh? Yo, en la programación de la feria hay un momento muy bonito para la nueva generación de narradores, diría yo, ¿no? Que es la idea de presentarla, precisamente tú mencionabas hace un rato en una conversación con Marco Antonio Laparra, Marco haría de portavoz de algo que se ha venido rumoreando durante 2, 3 o más años, que existe una nueva generación de narradores, que hay un nuevo relato del país a partir de las experiencias recientes, etc. En la feria vamos a estar unos 10 a 12 narradores en una misma mesa. Marco Antonio va a hacer una presentación ahí y creo que se va a mostrar bruscamente, va a salir bruscamente a la luz a un grupo que esperamos tenga una cohesión y un mensaje que dar al público. Y como eso hay, la feria ya se ha hecho lugar, casa, digamos, de los escritores durante los 18 días que dura desde hace muchos años. Yo no me pierdo ninguna, por supuesto. A propósito de esto, los escritores tienen como 3 agrupaciones, ¿no? Sí, ¿sí? 2 por lo menos. ¿Y ustedes forman parte de una de esas 2 o de una...? Los escritores son seres individualistas y poco gregarios, ¿eh? Lo que decía José Ricardo recién es cierto, así como la lectura es un ejercicio a solas, la escritura es un ejercicio a solas, claro. Enseñan a solitarios, lo cual hay que mirarlo por el lado bueno, ¿no? Aprender sí. A soledad en un mundo en el cual el defecto muchas veces es no saber qué hacer con el tiempo libre o con el tiempo que tenemos para nosotros mismos, es algo importante. Así que hay organizaciones. Los escritores están a veces afiliados más o menos directamente a ellos, pero yo te diría que para los grandes objetivos y los grandes momentos como este de la feria, el 100%, ¿eh? Y eso es uno de los bonitos ejemplos de la comunidad literaria en este país, por ejemplo, el que haciendo caso omiso de las diferencias políticas de izquierda a derecha o de las que nos separen en años y qué sé yo, hay cosas que en las que podemos unirnos por lo que vale la creación literaria. Tomando las palabras de Carlos, yo quiero darle las gracias a usted y en su casa, que me ha permitido 2 placeres enormes. Uno, poder escuchar y ser partícipe de la conversación de estos 4 interesantes hombres vinculados al mundo de las letras, y reunirme con Arturo y José Ricardo, seres muy queridos para mí, y conocer a Carlos y Eduardo, que se integran a este mundo que uno le va creciendo todos los días, cuál es el Almorzando en el 13, y que crecemos juntos día a día. Así que lo esperamos mañana en otro interesante Almorzando. Quiero advertirle, porque honestidad a toda prueba, este programa lo grabamos para el día de hoy, así es que
no le voy a decir que era en directo y por eso es que no hubo llamadas telefónicas. Muchas gracias y lo esperamos mañana en Almorzando en el 13.